Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo probar un sensor de temperatura del motor, pero sin desmontarlo. En el motor podemos encontrar el sensor de temperatura en la parte frontal. Tienen que revisar dónde se encuentra en el vehículo de ustedes o en el costado del motor, como puede verse aquí. ¿Sí? En este motor, aquí tengo el sensor de temperatura al que le he desconectado el conector. Vamos a usar este multímetro de aquí y voy a mostrarles cómo realizar la prueba. Vamos a retirar el conector, para eso presionamos la pestaña. Un sensor de temperatura tiene dos terminales, como se puede ver aquí, que están conectados. A pesar de que este sensor de temperatura tenga tres terminales aquí, o los pueda tener también en la base aquí, realmente se utilizan solamente dos. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a poner los terminales para medir resistencia y utilizamos la escala de 20 kiloohmios. Aconsejo que puedan utilizar un par de lagartos pequeños y los conecten en los terminales del sensor de temperatura. Ok, ahí vamos a proceder a conectar uno de los terminales, uno de los lagartitos, al costado. Vamos a conectar en uno de los terminales del sensor de temperatura. No hay problema con el tema de polaridad. Vamos a conectar ahora el otro terminal en la parte superior y los dejamos ahí para realizar la primera lectura de resistencia. Dependiendo de la temperatura ambiente, vamos a tener un valor entre 2, 3 o 4 kiloohmios. En la pantalla adjunto un cuadro de valores de resistencia en función de la temperatura. Debo recordarles que para realizar esta medición tenemos que tener el motor frío a temperatura ambiente para poder arrancar el procedimiento. Si el motor se encuentra caliente, tienen que dejar que el motor se enfríe durante la noche y realizar este procedimiento en la mañana. Entonces, una vez que hemos conectado, como les indiqué, las puntas del multímetro y tenemos el valor inicial de resistencia, vamos a encender el motor. Bien, vamos a encender el motor para que la temperatura empiece a subir. Voy a mostrarles inmediatamente cómo se debe comportar el sensor de temperatura en buen estado. Ok, hemos encendido el motor y notan inmediatamente que empieza a circular el refrigerante internamente alrededor del sensor de temperatura, como el valor de resistencia empieza a bajar. Vamos a esperar aproximadamente entre 2 a 3 minutos para que esta resistencia siga bajando a menos de 1 kiloohmio y de esta manera vamos a confirmar, sin desmontar el sensor de temperatura, sin necesidad de retirarlo, porque cuando lo retiramos pues se pierde el refrigerante y es más complicado realizar la medición. Sin desmontarlo tenemos que arrancar el motor en frío y esperar de 2 a 3 minutos para que el motor empiece a tomar temperatura y, como notan, la resistencia del sensor de temperatura empieza a bajar. Habíamos arrancado en un valor de 3.9 kiloohmios a una temperatura de más o menos 18 grados. Llevamos alrededor de unos 40 segundos y tenemos ya un valor de 2.4. Como se dan cuenta, el motor está encendido.
la resistencia sigue bajando y esto es un indicio, un indicativo de que el sensor de temperatura está funcionando correctamente. Hay que esperar a que caliente bien, porque a veces puede ser que el sensor de temperatura, cuando entre en temperatura, si está defectuoso, falle. Entonces esperamos un ratito más a que el motor siga calentando. Verificamos que las terminales no se hayan desconectado. Al momento ha transcurrido alrededor de 2 minutos y ya tenemos un valor muy cercano a 1 kiloohmio. Este valor va a seguir bajando hasta unos 700 ohmios aproximadamente, cuando el motor ha alcanzado su temperatura de operación, que es alrededor de 90 grados. El motor sigue encendido ya alrededor de 3 minutos y pueden observar que la lectura de resistencia ya ha bajado de 1 kiloohmio. Podemos cambiar a la escala de 2000 ohmios para tener una lectura más precisa. En este caso tenemos 860 ohmios y bajando. Allá al fondo se puede ver los terminales lagarto del multímetro. Alrededor de 5 minutos toma para que el motor alcance la temperatura normal de operación de 90 grados. Voy a apagar el motor para monitorear el valor de resistencia por un par de minutos más. Han transcurrido alrededor de 3 minutos después de que apagué el motor y el valor de resistencia se ha estabilizado alrededor de 670 ohmios, 680 como pueden notar. Eso es indicio de que el sensor de temperatura que está instalado en el vehículo está en buen estado. Si esta lectura está en circuito abierto, quiere decir que el sensor se encuentra dañado, o igual, si nos marca un valor muy muy bajo a temperatura ambiente, digamos de unos 5, 10, 20 ohmios, quiere decir que el sensor de temperatura se encuentra dañado y necesariamente debemos cambiarlo. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad, les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima.